designed by a bilingual international school within its social and environmental responsibility policy, has implemented a wastewater treatment plant system. Let's have a look at this new addition to our school infrastructure. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Zanabria. Soy el operario de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas del Colegio San Viator. En este momento nos encontramos en dicha planta. Queremos mostrarle todo el procedimiento como tal de la planta y estos son los 5 pasos con los cuales el Colegio San Viator se está comprometiendo con el medio ambiente. Bueno, nos encontramos en el tanque séptico o pozo séptico, el cual cuenta con 6 tubos de desfogue de gases, tiene una capacidad aproximada de 6.000 litros de agua residual. También cuenta o está adherido a un tanque de homogenización, el cual es donde inicia el proceso como tal de la planta. El tanque de homogenización en su interior cuenta con una bomba. Esta bomba nos impulsa las aguas residuales hacia los tanques reactores y ahí también inicia un proceso de oxidación de lodos. Bueno, nos encontramos entonces en el segundo punto, en el segundo proceso de la planta, que son los tanques reactores. Ahí llega la materia orgánica del pozo séptico o del tanque de homogenización y hace oxidación de lodos. Uno de los procedimientos importantes de los dos tanques reactores es la captación de lodos, la cual nosotros como operarios le hacemos seguimiento por unos conos INOF, viendo el porcentaje por el cual se encuentran. En este momento estamos viendo que los conos tienen un porcentaje muy bajo. Eso nos indica que los tanques están escasos de lodos, entonces no hay necesidad de purga. Pero cuando el porcentaje sube de un 100% hacia arriba, entonces nos indica que podemos purgar los tanques y esas aguas residuales van hacia los lechos de secado, los cuales reciben todas las aguas, toda la purga de los dos reactores y el resultado es una materia orgánica, la cual nos sirve a nosotros como para abono de las plantas del colegio o los jardines del colegio. Nos encontramos entonces en el tercer punto, en el tercer proceso, que es donde llegan las aguas de los dos reactores y llegan al tanque clarificador. El tanque clarificador, el procedimiento que hace este tanque es dividir lo sólido de lo líquido y también nos ayuda a oxidar materia, a oxidar lodos. Este tanque también tiene un proceso de inyección de aire o de oxígeno, el cual lo hace la máquina blower o la máquina soplador, que es la que trabaja las 24 horas del día inyectándole aire al clarificador y a los dos tanques reactores. Bueno, y llegamos entonces al cuarto punto, tanque de trasiego, el cual recibe las aguas del clarificador. Aquí nos damos cuenta o evidenciamos ya la claridad del agua como tal, ya viene algo más tratada. Esta agua de este tanque es impulsada por una bomba sumergible hacia el filtro, que es el filtro de el último contacto que tenemos con lodos o con algunas bacterias o con algunas basuras que se encuentran en las aguas. Este ya es el último contacto con eso y aquí el filtro la envía a nuestro dosificador de cloro. Cuenta con 2 pastillas de cloro que se le aplican dependiendo la disminución del mismo. Quinto y último proceso es el tanque de contacto. El tanque de contacto reposa el agua ya clorificada, ya la parte final del proceso, el agua clorificada, que esta agua ya se dirige hacia la caja de inspección o caja de salida. Bueno, y entonces llegamos a la parte final del proceso, la cual es nuestra caja de inspección o caja de salida. Aquí evidenciamos la calidad del agua ya totalmente tratada. Esta agua ya se dirige hacia el canal que está vecino al colegio. Evidenciamos nuevamente, repito, la calidad del agua que sale ya totalmente tratada y descontaminada. Este es la eficiencia de la planta como tal y así el colegio cumple con todas las normativas del Ministerio del Medio Ambiente.